creer. La caja se está moviendo. ¿Qué? Sí, que te diga H20. H20. H20, la caja se está moviendo. ¡La he visto de moverte! ¿Qué hacemos? Pues no lo sé. Laura, el payaso. ¡Ya es de noche! Claro, por eso. Se está moviendo demasiado, Laura. Yo es que no me atreví a quedarme ahí porque era un movimiento. ¿Qué? Lo malo es que se haya escapado ya H20 porque te has venido para acá. ¿Por qué? ¿Qué hago por aquí? H20, que tenemos que ir a la caja. ¿Y si se escapa el payaso? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero yo cómo voy a estar allí solo con el payaso? H20, me parece que he escuchado por ahí ruido de payasos. ¡El payaso! ¿Dónde lo habéis metido? Laura, ¿qué? ¿Dónde hemos metido el qué? ¡La caja! La caja está donde siempre, allí detrás. No, en la casa de Brujinda, la hemos puesto en la casa de Brujinda. ¿Cómo sí, te verdad. La habéis puesto ahí? Porque H20 al bar, le daba miedo, pero, agachado para allá, ¿no? Sí, estaba ahí. No, porque H20 ha hecho sí, le ha pegado dos empujones porque le daba miedo y la ha puesto aquí. Mira. Mira, 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 mira. Me parece. ¿Eh? Mira. Se ve algo ahí. Parece que está asomado, se ha despertado, está clarísimo. El payaso quiere salir, Chacoto. ¿Cuánto queda para las 12? ¡No! ¡Mi reloj está apagado! Queda poco. ¡Mira, mira, mira la cara por allí! A ver. Está ahí, está despierto. No sé si lo estás viendo, H20. Laura, tómate por aquí. No, agachada. No veo nada. Agáchate por aquí, te puedes. ¿Qué clase de payaso es? Acércate, corre. Mira, ¿eh? ¿Qué clase de ahora se ha metido hacia adentro? ¡Ah! ¡Tiene una sonrisa horrible! Oh. ¡Mira cómo se mueve! ¿Eh? Se está moviendo la. Oh, te lo he dicho, se ha despertado. Es el momento de los payasos. Se hace de noche. ¡Ay, Dios mío, qué susto! Vamos a hacer una cosa. H4, yo ya estaba para dormir y me había puesto el pijama. Laura, mira, se asoma por ahí, ¡ay, qué susto! Mira, nos está enseñando los dientes. No te asustes porque, a ver, sabíamos que habíamos pedido un payaso. No es que hubiéramos pedido un pony, Laura, no, habíamos pedido un payaso. Me creía que no se iba a despertar, creía que era una broma, que eso era algo de mentira. Yo tampoco. Y mira, se está moviendo por ahí, quiere salir de la caja. Nos está viendo. Mira, 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 mira. ¡Ay! H4, ¿qué hacemos? ¡Ay! Cuidado, cuidado, ¿dónde vas? ¿Qué? Ay, Laura, pero eso no vale. Eso es el arma láser contra payasos. Eso es anti-zombie. ¿Anti-zombie? Mira, ¿no vale anti-payasos? No, mira, quieres salir. Vamos a ver. Según las instrucciones de la Deep Web, hay que abrirlo justo cuando den las 12. ¿Y qué pasa? Que mi reloj está apagado, no funciona. Laura, cuando son las 12, ¿por qué? Porque es lo que decían las instrucciones. Pero si son, no son las 12 y ya se ha despertado, ¿es porque que está a punto de salir? No sé, tengo que poner mi reloj a cargar. Ven. Dios mío, H20. Vigila que no se escape. Me quedo yo aquí. Venga, ay, Dios mío. ¡Tú vigila! Rápido. A ver. Voy a poner esto aquí para que se cargue, H4. Laura, vamos a ver. Tenemos que impedir que salga de esa caja. Si sale de la caja, estamos perdidos, no lo sé. H4, pero habrá que abrir la caja, ¿no? Para eso le hemos pedido. Pero, que se acerca Halloween. Laura, ese payaso es muy feo. Lo he visto, nada más verlo, ya sé lo que va a hacer. Ese payaso va a acabar con nosotros. H4, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo devolvemos y que nos devuelvan el dinero? Creo que en la Deep Web no devuelven el dinero. Laura, lo que tenemos que hacer es cerrar la caja, ponerle por encima, embalarla, ¿sabes cómo es? Con unos fisos y una. Sí. Como con cinta americana. La embalamos entera y vale. La devolvemos, que vengan mañana por ella. Para que no se escape, porque si se sale de ahí estamos perdidos. Es un payaso con mucha fuerza. Podemos poner en la caja que el que va dentro es Papá Cerdito y enviarlo de vuelta. Para que se lo lleven. Papacerdito.es, pero Papacerdito.es no era tan peligroso como este payaso. Este es mucho más peligroso que Papá Cerdito. Chacoto, pues no sé lo que vamos a hacer. Pero si se queda aquí, hay que abrirla. Laura, estás loca. ¡H20! ¿Tú qué dices? Está ahí asomada, amigo. ¿Abrimos la caja o no? Mira, sigue asomado. ¿Y hablará, Laura? Nos está viendo todos. Mírala de un cabezazo. No habla porque si no hubiera gritado y no grita ni dice nada, ¿verdad? Exacto, no dice nada. Es mudo. A ver, a lo mejor es que hay un cristal ahí donde lo estamos viendo y no se ve ahora. Mira, 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 Luke, mira a ver el payaso, Luke. ¿Pero ¡ay, salir? Que lo coge, Luke! ¡Quiere salir con la cabeza! ¡Mira por ahí! ¡Luke, que te va a coger! Mira, Luke, está oliéndolo. Está olfateando algo. Luke, cuidado con el payaso que está ahí. ¡Cuidado, Luke! ¡No! ¡No! ¡Ay, no iba a coger! ¡Laura, mira, Luke! ¡Que le va a dar un bocado, Luke! ¡Luke, no! ¡Luke, déjalo, que es un payaso malo! ¡Ay! ¡No, Luke, que te va a comer! ¡Ay, Laura, que me da miedo! ¡Luke, que lo va a coger, que lo va a coger! ¡Luke, no! ¡Que te coge! ¡Laura! ¡Qué espera! ¡No puedes! ¡Luke, no hagas eso más, por favor! Que hay un payaso muy malo y te puede coger y acabar contigo. Ese payaso es muy malo, Luke. Luke, por favor, te lo pido, Luke. Que me da pena, es que Luke es muy valiente, pero muchas veces no sabe lo peligroso que es. Que es un payaso asesino, Luke, Laura. Ahí hay un payaso asesino. Tienes que tener cuidado. Venga. Luke, no te acerques. No te acerques, ¿vale? Luke, por favor, haznos caso.
¡Luke, no! ¡Cógelo, corre rápido por allí! ¡Ah, allí! ¡Allí, cógelo! Nada, allí. Nada, ¿por qué no hay ahí? No, porque ya he aprendido. No se tiene que acercar. ¡Luke! ¡Ahí! ¡No, Luke! ¿Dónde vas? Vale, ya está. Ya he aprendido, Luke. No te acerques nunca más ahí, ¿vale? ¡Cógelo! ¡Aquí! ¡Skywalker! ¡Allí! ¡Aquí! ¡No! ¿Por qué? ¡Luke! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo está cogiendo! ¡No! ¡Laura, la he intentado coger! ¡Que no se acerque más, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Luke! ¡Ni se te ocurre acercarte más aquí! ¡Skywalker, ven! ¡Es un payaso peligroso! ¡Es un payaso peligroso! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Laura! ¡No lo hagas molestar! ¡No lo hagas enfadar, que si no! ¿Pero por qué le dices que suba, Laura? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuatro! ¿Qué hacemos? ¿Le abrimos o no? Laura, no sé, pero Luke está todo el rato al lado. Mira, Luke, no te acerques, por favor. Ay. H4, ¿los chicos qué dicen? ¿Queréis que lo abramos o no? ¿O lo dejamos ahí y lo abrimos la noche de Halloween? Es que no sé. Laura, no sé. Por cierto, hay que decorar la casa de Halloween. Se me ha olvidado por completo. Sí, pero ahora no. Ahora primero tenemos que echar de aquí al payaso. ¿Cómo que ahora no? La tendremos que decorar, no te digo ahora mismo, pero mañana mismo, sin falta, hay que decorarla. Vale, claro. Nada más que nos deshagamos de este maldito payaso, entonces decoramos la casa. Mientras tanto, tenemos que hacer algo para que no salga de ahí, Laura. Menos mal que la caja es muy pesada y no creo yo que salga. Vale, venga, vamos a intentar ver cómo podría. Esto está todo asegurado, ¿no? Cuidado, Laura, está ya asomado. Sí, esto no puede abrirse. Laura, está ya asomado. A ver si dice algo. Payasito, hola. Esto está todo bien cerrado, H4. No tiene que haber problema, Laura, con esto. No habla, no dice nada. Está nada más asomado mirando. Mira. Está mirándote a ti. H4, ¿sabes lo que temo? ¿Qué? Que cuando den las 12 le salga una fuerza descomunal. ¿Qué pasa? ¡Me he tocado! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Me ha tocado la pierna! ¿Que te ha tocado la pierna? Laura, eso es porque quiere acabar con nosotros. No te acerques ahí más. ¡Ay, Dios! ¡Está como H4! ¿Qué? Si me acerco por aquí no hay hueco para que me coja la pierna. El único hueco que hay es este, que es por el que está mirando. Si nos ponemos por aquí detrás, ¿ves? Por aquí no nos ve. Este es el único hueco que hay. Laura, ¿qué hacemos? Tenemos que cerrarle este hueco para que no vea. ¡Boba! ¡Boba! Mira, hasta que no te abramos la ventana, ¡Boba! Digo, la portañica esta, la puerta no puede salir. Así que quédate ahí tranquilo y callado, porque no vas a poder salir todavía hasta que Yopi lo diga, ¿vale? ¿Yopi? ¿Vale o no vale? Laura, no se ve ahora, parece que ha entrado. Le ha ocurrido algo, a lo mejor es porque H20 le ha pegado con la zapatilla. No está. Mira. A ver, no está, no lo veo. H4. Ha salido. Cuidado que te coge la mano, H4. No pasa nada, no puede salir. Mirad, chicos, estoy encima de un payaso, no puede salir. Laura, ¿qué hacemos? H4, yo creo que lo que hay que hacer es buscar, uno, la llama de la vela negra, encenderla, sí, y esperar a ver qué pasa. ¿Para qué la queremos encender? Porque H4, con esa vela... Sí. ¡Si la ponemos aquí! ¿Qué pasa con esa vela? Esa vela, aparte de llamar a unas hermanas brujas, también llama a todos los malvados de Halloween. Ah. Entonces tú me dirás, ¿para qué haces esto, Laura? Si vas a coger... ¡Ay! 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 ¡Ay!